Hola amigues, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Demian Argento. Hoy tenemos un video especial, un video nuevo para ustedes, donde los invito a que conozcan las piscinas naturales de Barra de Lagoa. Se preguntarán seguramente por qué estoy así con estas gafas acá dentro de mi casa. Resulta que tengo la cara media complicada y bueno, el pelo ni hablar. El día está hecho muy feo el día, no voy a decir lo que es muy feo. Así que por eso los invito a viajar, vamos a conocer lo que son las piscinas naturales, el camino de cómo llegar desde el Puente Azul de Barra de Lagoa hacia las piscinas naturales, pasando por el medio, ¿por dónde? Por la Prainha do Leste, que es la playita más chiquita de Florianópolis. Todo esto lo vamos a hacer acompañados de mi madre, la Pato. Así que hoy van a conocer a la Pato. Les agradezco mucho a todos por estar acá. Suscríbanse a mi canal y eso lo necesito justamente porque tengo, va a ver que hay unos problemas con el audio. Había mucho viento y como el micrófono como que... Así que hay que invertir en sonido. Les pido que se suscriban, que compartan este contenido. Así tengo muchas vistas y nos vemos en el próximo video. Ahora los voy a dejar a ustedes con las piscinas naturales de Barra de Lagoa. Hoy vinimos a las piscinas naturales de aquí, de Barra de Lagoa. Y ahora les voy a mostrar cómo es el camino para llegar hasta acá. Aquí empieza la primera caminata para hacer las chilas de las piscinas naturales y de la Prainha, ¿no? Prainha del Este. Es el famoso puente azul de Barra. Mira eso, ¿eh? Estamos acá arriba del puente. Y vamos para el otro lado, ¿eh? A ver si hacemos foco. Mira qué lindo. Bueno, ahí estamos terminando de cruzar el puente. Estamos yendo a la Prainha do Leste y las piscinas naturales. ¿Y te gusta, mami? Sí, está precioso. Este agua es tremenda. Re transparente. ¿Viste qué transparente que es? Igual que el riachuelo. Ahí salta un pescadito. Los pajaritos de siempre, los pajaritos de colores. Los pececitos de colores, digo. Ahí un pescadito. Ahí no sé si no se ve. ¿A dónde? Ah, no se ve. ¿Ahí lo ves? Ah, sí. Mira cómo entra la corriente. ¡Guau! ¡Guau! Viene saliendo del puente hacia la izquierda. Comienza la caminata. Estamos yendo a la Prainha. Prainha do Leste es la playa más chiquita de toda Florianópolis. Estamos bajando por la escalera. A ver, si ustedes vienen acá a Floripa, no pueden dejar de conocer esta playita, que está muy linda. Está reparada el viento, pues entre los morros. Está aquí en Barra de Lagoa. Voy a mandarles una imagen aérea ahora, a ver. Bueno, seguimos bajando y ya estamos en la playa. Ahora mi hija se saca la zapatilla. No tiene crocs, sol imposible. Y toda la gente acá sentada con la sombrilla, con la pelota. El agua la que está. Increíble, ¿eh? Un sueño. Voy a dejar acá. Vamos a mojar los pies. A ver cómo están los pies. Ah, no me puedo meter porque tengo el dron acá y ni en pedo lo dejo. Ole a eso, ¿eh? Ahí en el agüita, ahí en el agüita. Mira qué transparente. Transparente está la... A ver si viene mi madre. Acá está moviendo mi madre por agua. Bueno, para que conozcan un poco más la movida de acá de la Prainha, les voy a contar que allá arriba está el Vigía do Casqueiro. El Vigía es un bar, tiene también para comer, para desayunar. Pero que a la noche hace show de samba en vivo y demás, también te tocan reggae, tipo de cosas. Y vos podés bajar a la playita, está iluminada, apenas iluminada, con mis tenues, a tomar una caipirinha, que hay un puesto que se pone acá a la noche a tomar una caipirinha. Va con el abuelito, tranquilo, relajado. La verdad que es un lugar muy especial para estar, para venir en pareja, para venir con familia, altamente recomendable. Por eso si les digo, si no saben qué hacer este verano, meterle a Brasil, es la mejor opción. Mirá qué lindo. La tranquilidad que se vive acá, cómo la gente disfruta, cómo dejan las cosas tiradas por ahí, están todas las cosas tiradas, o sea, no. Pues es un lugar que nadie toca nada acá, es muy seguro. Ahora vamos a empezar lo que es la trivia de las piscinas naturales. Les voy a mostrar la de cartel que tengo acá. Trilas das Piscinas Natural, Monumento Natural Municipal da Galeta. Estamos aquí y ahí está el punto final. En este viaje vamos a encontrarnos con un montón de cosas. Seguramente haya animalitos, haya de todo. Acá, bueno, ahí. ¿Qué dice acá? Curiosidad. Primeros habitantes del litoral. De dinosaurio. ¿Ves? ¿Y cómo se hacen los artefactos rupestres para cazar y todo eso? ¿Eso lo leíste? Mira, artefactos líticos. ¿Y qué es un artefacto lítico? Artefacto lítico, son instrumentos, las piedras. Sí. Polidas rupestre, o las casas utilizadas para varios fins. Claro. Podemos dividir los artefactos encontrados en varios grupos. Machados de piedra polida, solo podrás. Bueno, ahí se va. Y acá tenemos la vista de la Prainha antes de empezar la trivia, ¿no? Acá cuidan muchísimo que nada, no se perturbe la naturaleza.
Ahí está mi vieja queriendo jugar con una mariposa. Ahí. Está buscando la mariposa. Preciosa. ¿Viste? Preciosa. Es blanquita, esa es chiquita. Es transparente la salita. ¿Es transparente la salita? Sí, es preciosa. ¿Preciosa? Sí. A ver si se ve ahí la mariposa, ahí se ve volando. Igual esa es muy pequeña, ¿eh? Hay mariposas gigantescas acá que son del tamaño de tu mano, más o menos. Y las arañas ni te cuento. Ahí están. ¡Ah, mira el monito! ¡Muero muerta! ¡Mira el monito! ¡Ay, mi amor! ¡Mira la cara! ¡Ay, mi amor! ¡Me muero! ¡Mira, mira! ¡Ay, Dios! ¡Esa! ¡Agarró la bananita! ¡Mira qué lindo! Y viste un monito, ¿viste? Que te dije que había bonito. ¡Es hermoso! ¿Viste? Y a la mañana vamos a desayunar y vienen a buscar desayuno. Para que no lo toques, ¿viste? Comida así tocada no, dijo. Tienen tachos de basura por todos lados y no vas a encontrar basura por ningún lado. Lo que sí vas a encontrar seguramente carteles que dicen no llueve lixo, no arroje basura, cuide la naturaleza y demás, porque son muy ecológicos. Voy a seguir mostrando partes de Brasil para que sigan viendo. Seguramente muchos ya conozcan Brasil. Y los que no, bueno, me pueden conocer con mis videos o con los chicos de Metele Brasil. Voy a aprovechar este sendero para contarles un poco que estoy haciendo acá. Me vine a laburar a Camboriú, en realidad, para la Parada de Diversidades. Así que si pueden seguir Parada de Diversidades BC en Instagram, me hacen un favor. Este paseíto, previo al laburo, es un obsequio de la gente de Metele Brasil, que nos consiguió los pasajes y la estadía acá en Floripa, para que podamos disfrutar un poco. Así que si están pensando en irse a vacaciones este verano, Metele Brasil es la mejor opción. Acá estamos en el medio del bosquecito, en un puentecito que hay. Acá pasa un arroyito que baja agua del morro. Entonces, bueno, antiguamente esto no estaba acá. Teníamos que pasar por arriba del arroyito. Pero bueno, ahora está el puente este, muy lindo, para que la gente sea, para ser más accesible el lugar. ¿Y qué te parece? Está hermoso. Está hermoso. Realmente es hermoso. Cosas nuevas que no conocía. Mirá, vamos yendo para las piscinas naturales. La gente viene, el sol. Ahí está mi vieja saludando. Estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando. Bueno, ya estamos cerca de las piscinas naturales. Eso que se ve ahí, ahí están las piscinas. Estamos viendo por el caminito. Allá continúa el sendero. Ahí, como vemos, la gente que va pasando. Y ahí, bueno, esa piedra. Ahora les voy a contar esa piedra, más abajo les voy a contar qué pasa con esa piedra. Ahora está medio turbio, un poco de viento, bastante viento. Pero bueno, nada, ahí están las piscinas naturales. Te puedes subir esa plataforma, saltar ahí al agua, te puedes poner esa piedra, nadás y después subís a una plataforma ahí abajo. Tranquilamente, cuando viste el agua así, decís, mamado, me meto. Pero no, sí, es remetible, está re bueno. Ya estamos con mi vieja. Hola. Se está preparando los mates. ¿Cómo estuvo el camino? Lindo. Tremendo. ¿Qué aparecía en el camino? Unos lagartos enormes. Y allá tenemos toda la playa de barra. Mirá, esta playa que ven allá, eso blanco que ven allá, es la playa más larga de toda Florianópolis. La más larga de todas, tiene parte de bosque, parte de duna. Bueno, ahora vamos a tomar unos mates mientras miramos el paisaje y después seguimos a otra parte de aquí. Allá, de esa piedra, adelante, es impresionante, miré. Pero antes de irse, no se olviden de suscribirse a mi canal y si quieren ver historias de viaje, entren a mi Instagram. Síganme en Instagram y ahí tienen todas mis historias de viaje. Un besito y nos vemos en el próximo video.